Buenas tardes, cordial saludo, estimados estudiantes. En el tema, bienvenidos a la clase de informática. El tema de hoy que vamos a desarrollar en esta guía es el explorador de Microsoft Windows. El propósito de esta clase es que los estudiantes conozcan y manipulen el explorador de Windows para crear, copiar, pegar y arrastrar objetos como carpetas y archivos en el computador. El proceso para crear una carpeta es el siguiente. Primero, iniciar el explorador de Windows. Segundo, situarse en el lugar donde se desea crear la carpeta haciendo clic. Luego, hacer clic en el menú Archivo. Luego, hacer clic en Nueva carpeta. Luego, se le coloca el nombre de la carpeta por medio del teclado y pulsamos la tecla Enter. Ya inmediatamente, Windows crea la carpeta con el nombre que le colocamos. Para abrir la carpeta, simplemente nos ubicamos sobre ella y le damos doble clic con el mouse. Ahora viene la actividad. La actividad tiene varios puntos. El primer punto está titulado Hora de analizar y consiste en completar la siguiente frase utilizando las palabras sistema operativo, icono, explorador, Windows, computadora, programa, archivo y carpeta. Entonces la solución sería el explorador va aquí. En esta raya va Windows, facilita la organización de archivos y carpetas en la computadora. También se pueden abrir los archivos haciendo clic directamente en los iconos que se despliegan en los diferentes menús del sistema operativo. Luego viene la segunda parte que se titula Hora de escribir y en qué consiste. Escribe con tus propias palabras el por qué consideras importante el administrador de archivos de Windows. Ahí van a escribir por qué es importante y necesario utilizar el administrador de archivos para crear carpetas, para crear archivos, eliminarlos, moverlos, etcétera. Luego viene Hora de practicar. Este es un proceso desde el 3 hasta el 12 que me solicita crear una carpeta, colocarle el nombre de ustedes y grabarla en mis documentos. Luego abrirla y dentro de ella crear una subcarpeta con el nombre explorador. Luego deben crear en Paint el logo de Windows y guardarlo en la carpeta explorador que se había creado. Por último, se cierra Paint y el explorador de Windows. Luego se coloca el puntero del mouse sobre el escritorio de Windows y haciendo clic derecho selecciona en el menú contextual la opción que aparece nueva y luego a continuación carpeta. Se le coloca el nombre a la carpeta grado 3 y se pulsa la tecla Enter. Luego se abre otra vez el navegador del explorador de Windows y se localiza en la sección de izquierda del escritorio y luego se abre la sesión de escritorio. Se ubica la carpeta grado tercero y haciendo clic derecho sobre la misma se selecciona la opción cambiar nombres y luego se cambia el nombre por grado tercero pero en letras, no en número y se presiona Enter. Luego continuamos con la última parte que es este cuadro que consiste aquí del lado izquierdo vamos a encontrar un número y al frente del número unos conceptos. Y del lado derecho unos guiones y los títulos que definen cada concepto. Por ejemplo, 1. Imagen gráfica que representa el acceso directo. Eso se llama icono. Entonces aquí al lado de icono pues, coloco la número 1. Luego, 2. Controla todas las funciones que puede realizar el computador. Y luego se llama ¿qué? Sistema operativo. Entonces aquí en sistema operativo coloco el número 2. En el 3, sistema operativo muy utilizado. ¿Cuál es? Microsoft Windows. Entonces aquí coloco el número 3. 4. Es conocido como el administrador de archivos de Microsoft Windows. ¿Cuál se llama? Explorador de Windows. Entonces aquí va el número 4. 5. Son utilizados para almacenar y organizar información en el computador. ¿Qué es esto?
Esto es las carpetas. Entonces, 5 son carpetas. 6 representa una lista de unidades de disco y carpetas que almacenados en el computador, que es el árbol de directorio, aquí el número 6. Y por último, el 7, navegador integrado en el sistema Microsoft Windows, que es cuál, Internet Explorer. Allí están los 7 conceptos y los 7 títulos que definen cada concepto. En esto consiste la actividad. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribirme al WhatsApp. Cuando termine la actividad, me la pueden enviar al WhatsApp interno para poder ser evaluado. Y espero que tengan pues un buen día, un buen fin de semana. Bendiciones para todos. Recuerden enviar la actividad antes de la próxima semana, del próximo jueves, que sigue la próxima clase. Feliz día a todos.